Nuestro invitado de hoy es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, además de máster por la Universidad Pontificia de Comillas y diplomado en Práctica Jurídica por el Colegio de Abogados de Ciudad Real, entre otras cosas. Es autor de 6 libros y hoy nos presentará el último, La Cuarta Revolución Industrial en España. Les quiero presentar a todos ustedes a don Lucio Muñoz. Bienvenido. Gracias, Julián. Muchísimas gracias. Es un placer, Lucio, tenerte aquí con nosotros para hablar de algo tan sumamente interesante. El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme y es un honor para mí estar en tu casa. ¿Qué impulsa a un licenciado en Derecho a escribir, Lucio? Sí, mi afición no por la lectura, sino por la escritura, que va unida, no deriva de la carrera. De hecho, yo no ejerzo mi profesión. Como tú has dicho antes, pues hice unos másteres en economía y en gestión empresarial de la carrera, y mi actividad profesional gira en torno a la gestión de la empresa. Que es muy importante en estos días, ¿no? Sí. Es un trabajo que además tendrá unos alicientes tremendos, ¿no? Sí, y en relación a lo que me has preguntado, Julián, pues empecé a escribir porque una revista que ya no existe, se llamaba Nueva Empresa, me encargó escribir un artículo, precisamente de gestión, en este caso fue de gestión de la responsabilidad social. Y le escribí ese artículo y a partir de ahí pues empezó todo. Empecé a escribir más artículos en otras revistas, en otros periódicos y pues comencé a escribir mi primer libro hasta ahora. Y te picó el gusanillo, ¿eh? Sí, es tardío, una vocación tardía, puesto que yo nunca pensé que escribiría un libro, la verdad. Y fíjate que además de escribir, escribes sobre temas que para el público ya no son temas farragosos, como es este, pero que además es muy interesante, la revolución industrial en España. ¿Qué es y cómo se produce la revolución industrial? Sí, la revolución industrial, bueno, es la cuarta, ya ha habido otras 3 anteriormente. Sí, señor. Esta cuarta revolución industrial es un fenómeno global, está afectando a todos los países, y a unos más que otros, evidentemente, y es un fenómeno que está marcado por una disrupción tecnológica, es decir, por una transformación tecnológica que están sufriendo las empresas. Esta transformación tecnológica está provocando un aumento de la productividad y, por tanto, de la competitividad, aunque son dos fenómenos que pueden ir juntos o no, en este caso sí. Y este aumento de la productividad y de la competitividad también va unido a una reducción de las plantillas de las empresas. Esta reducción de la plantilla lo que está provocando pues un desempleo, pero muy específico, es decir, es un desempleo estructural de tipo tecnológico. Digamos que las personas que se están quedando en la situación de desempleo debido a este factor tienen perfil tecnológico. Y esta cuarta revolución industrial pues se está produciendo en base a varios procesos. Por ejemplo, la robotización, la digitalización, la computación cognitiva, el desarrollo de la inteligencia artificial, los sistemas Big Data o Big Data, más conocidos como Big Data, y en general procesos de automatización empresarial, es decir, todas las áreas de gestión, todos los procesos de gestión se están automatizando, y esta es la base de esta transformación tecnológica a la que me refería cuando empecé a hablar del fenómeno de la cuarta revolución. Pero yo quiero, vamos a ir aterrizando, porque habrá muchos empresarios, Lucio, que nos estarán viendo y querrán saber, bueno, esta cuarta revolución industrial, ¿cómo afecta a mi empresa? Pero en ese andar por casa, directamente. Sí, yo diría que más que a las empresas, que por supuesto les está afectando, los máximos damnificados son los empleados. Las empresas están haciendo lo posible. En España, yo pienso que la cuarta revolución industrial, los efectos de la cuarta revolución industrial se van a producir de manera más retardada, por nuestro sistema, por las circunstancias económico-políticas que tiene nuestro sistema. Pero básicamente los empresarios y las empresas, dentro de sus límites y sus posibilidades, están haciendo lo posible por adaptarse a esta revolución tecnológica. El problema son los empleados, que muchos de ellos se quedan obsoletos, su perfil se queda obsoleto y el nivel de empleabilidad pues evidentemente se reduce. Entonces el problema lo tienen ellos, que tienen que readaptarse o reinventarse para
para volver a ser empleables. Es decir, tienen que conseguir una marca digital, para un perfil digital, un perfil profesional de digital. Para... Ahí es donde nace el llamado parado tecnológico. Exactamente, exactamente, Julián. Y ya se ha producido, puesto que la cuarta revolución industrial está aquí ya en España, en Europa y en el mundo. Y estos parados tecnológicos ya existen. Es decir, que se han quedado en situación de desempleo por esta cuestión, porque no están adaptados a esta transformación tecnológica que están sufriendo todas las empresas. ¿Podemos decir entonces que para evitar esa situación del parado tecnológico, la educación es la base del sistema? Pues sí, yo creo que sí. De hecho, una de las claves para reducir este desempleo estructural que yo expongo en el libro está sacada de un modelo internacional, en concreto en el finlandés. Este modelo internacional se basa en lo que tú has dicho, Julián, en el sistema educativo, que en Finlandia el sistema educativo se ha adaptado a esta nueva economía del siglo XXI, a esta economía digital. Y desde la base, desde la antigua educación general básica en España, que ahora se llama de otra manera, pero desde la base, desde que son niños hasta la universidad, intentan formar a los alumnos en habilidades digitales, precisamente para eso, para que cuando salgan de la universidad estén preparados y tengan un perfil digital, es decir, que la oferta laboral procedente de la empresa, las necesidades de la empresa, conecten con ese perfil digital que les aporta ese sistema educativo. Además, esa educación, esa formación en habilidades digitales también se hace con otro enfoque, es decir, se intenta formar a los alumnos para ser libres a través de la nueva tecnología, es decir, se educa en valores a través de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, una de las cuestiones más importantes que se derivan de ello es se reducen, por ejemplo, el ciberbullying en la red, formando en valores a través de las nuevas tecnologías, se hacen ciudadanos más libres, se ha demostrado en este país, y este sistema pues se puede adaptar a España perfectamente. Ese sistema educativo pionero importante del que estás hablando también haría que los nuevos alumnos o las nuevas personas pudieran tener una formación mayor para el emprendimiento. Por supuesto, porque de hecho en España y en otros países, pero en España sobre todo, yo creo, se está produciendo un fenómeno y es el siguiente: las empresas cada vez van a tener las plantillas más reducidas porque con menos empleados se pueden obtener mejores resultados de negocio a través de esta revolución tecnológica. Y muchísimas personas no van a tener más remedio, quieran o no, tengan vocación o no, que emprender. Y estos negocios que deberían emprender, según mi opinión, según mi modesta opinión, deberían ser, no tienen por qué ser startups digitales, es decir, empresas digitales de última generación, sino que basta con un modelo de negocio basado en venta por internet, online, digital y, si es posible, con inventario cero, es decir, invertir en el sistema pues logístico, más que en la estructura de la empresa, que debe ser más plana y con toda la reducción de costes posible. Yo creo que ese es el modelo de negocio de la economía del siglo XXI. Yo creo que en estos momentos la sociedad española, y más concretamente la castellano-manchega, no está preparada para esta situación que la tenemos de encima y no nos damos cuenta. Yo creo que no estamos preparados casi nadie. Las únicas empresas que sí están preparadas son las multinacionales, que están pues desarrollando todos los procesos, toda la automatización de procesos necesaria para afrontar la cuarta revolución industrial con éxito. En España, pues prácticamente el 80 o más, 85% del tejido empresarial son pymes, son pequeñas empresas. Sí, yo diría que incluso más, incluso un tanto más, por ciento mayor. Incluso más. En Castilla-La Mancha, pues supongo que el porcentaje será mayor. Sí, sí. Y estas empresas, digamos que no se están adaptando, la mayoría de ellas, pues no. Solo las empresas de un cierto nivel se están preocupando por este tema al 100% y están reinventando la empresa para adaptarla a esta revolución Pero tecnológica. Eso no son noticias muy halagüeñas, ¿verdad? Que no. Las grandes estén preparadas y los demás no. No, Julián, pero
El problema es el siguiente. En España, por desgracia, los empresarios, los pequeños empresarios, deben preocuparse de otras cuestiones más importantes. Y en el día a día, sí. Exactamente, que están relacionadas con la supervivencia empresarial. Es decir, bastante tienen con pagar los impuestos que pagan, que son insostenibles. Sí, yo te comentaba antes que la presión fiscal de los empresarios, de las empresas en España, es la más alta de Europa. Exactamente, y pues bastante tienen con sobrevivir, yo creo, para encima preocuparse de otras cuestiones, pero no van a tener más remedio que hacerlo, porque una empresa obsoleta no es competitiva. Y, no, al contrario, desaparece. Exactamente, entonces tienen que hacer lo mismo que los empleados. ¿Tienes la receta para reducir el desempleo en esta revolución industrial? Bueno, yo creo que la receta no la tiene nadie. Yo simplemente modestamente he desarrollado algunas claves para reducir este desempleo estructural tecnológico que se está produciendo ya en España. Y esas claves, pues he aludido a una de ellas antes. Esas claves están enfocadas en cuatro modelos internacionales que se podrían aplicar a España y uno que he desarrollado yo a nivel personal. Estos cuatro modelos, uno ya lo he explicado, que es el sistema educativo finlandés. Otro modelo es el americano, es decir, también está relacionado con el sistema educativo, pero en este caso enfocado únicamente en los centros universitarios. En Estados Unidos lo que se ha hecho es, en algunas universidades, implantar sistemas Big Data. Sí. Estos sistemas lo que han hecho es unir la oferta laboral, las ofertas de las empresas, es decir, las necesidades de las empresas, ajustarlas a las estrategias educativas que se diseñan en las universidades, precisamente para ajustar oferta laboral y demandante de empleo y perfil del demandante de empleo. Se ha hecho con bastante éxito, puesto que los sistemas Big Data o Big Data analizan datos y en función de esos análisis pueden ajustar oferta a demanda. Y también lo que hacen los sistemas Big Data es detectar hechos. En este caso lo que hacen es adelantarse a las tendencias del mercado, adelantarse a las nuevas necesidades del futuro demandante de empleo. Esto lo hacen los sistemas Big Data. Y en Estados Unidos ha tenido mucho éxito esta implantación en las universidades de sistemas Big Data precisamente para eso. Al final, a largo plazo, lo que se produce un aumento del empleo, un crecimiento, por supuesto, empresarial y al final pues un crecimiento económico. En otros países, por ejemplo, en Estonia se ha hecho a través de una estrategia de inversión públicas, pues se ha digitalizado la administración. Evidentemente no se puede comparar un país como Estonia con España. La administración de Estonia es pequeñísima, pero sí es un modelo que se puede tener como referencia. Esa digitalización de la administración lo que ha hecho es dotar de eficiencia a la misma y, por supuesto, hacerla mucho más ágil. Eso se traduce en una mejora de los servicios públicos y, por tanto, en una mejora para los ciudadanos. Indudablemente que sí, y además tendríamos que ir hacia esa línea, pero también obviamente habría mucha gente que dejaría de trabajar. Ese es el problema. En España no se va a acometer, o si se hace va a ser de una manera muy ligera, puesto que muy light, puesto que esta transformación tecnológica, si se aplica a la administración, pues evidentemente tendría las mismas consecuencias que la empresa privada, una reducción del empleo público. Por tanto, no quiero entrar en estos temas, puesto que yo tengo mi opinión personal de lo que pasa en la administración pública española, sí. Pero sí que se produciría esa reducción del empleo público, y no creo que ningún partido político quiera hacerlo. En Estonia sí se ha hecho, y por supuesto ha habido una mejora de los servicios públicos. Ese es otro modelo internacional que desarrollo en el libro como una clave para reducir el desempleo estructural tecnológico, y hay otros países que están desarrollando otros modelos tecnológicos también que se podrían aplicar a España, por ejemplo Canadá. En Canadá, a través también de inversiones públicas, puesto que las empresas están haciendo lo posible, los estados son los que están fallando, en España por ejemplo. En Canadá el estado, a través de inversiones públicas, ha creado como un valle tecnológico en Toronto, donde se han instalado pues las empresas más innovadoras en relación al desarrollo de la inteligencia artificial, y se ha creado, por supuesto, pues un centro de conocimiento, es decir, los talentos digitales más competitivos del mundo están allí, y las empresas más innovadoras a nivel de desarrollo de la inteligencia artificial también están allí. Todas esas innovaciones que están produciendo esas empresas que están desarrollando la inteligencia artificial se están aplicando a la administración de Canadá, en áreas como la sanidad, la justicia, la seguridad,
O sea, que hay experiencias internacionales que avalan todo lo que usted está diciendo. Por supuesto. Y todas estas innovaciones que se han aplicado a la Administración también tienen una repercusión en una mejora de los servicios públicos, que también afectan de manera positiva a los ciudadanos. Este modelo internacional, centrado en el desarrollo de la inteligencia artificial, se ha producido en Canadá con muchísimo éxito también. Por tanto, estos son los modelos que yo desarrollo en el libro, el de Canadá, el de Estonia, el de Estados Unidos y el de Finlandia. Y luego desarrollo otro a nivel personal, que no se trata de un modelo internacional, lo he desarrollado yo, y lo enfoco en una mejora del mercado laboral. Es decir, yo lo llamo una flexiseguridad digital de nuestro mercado laboral. Es decir, hacerlo más flexiseguro, más flexible, más seguro, y por supuesto adaptarlo a la economía digital, a la transformación tecnológica empresarial. Lucio, es evidente que la política afecta de una forma directa a esta revolución industrial. Sí, se nota que te has leído el libro, Julián. Ya digo que no completo todavía, pero sí he dado una buena batida. Sí. Pues sí, lo estoy notando por las preguntas que me haces. Esta es una conclusión que yo saco en la segunda parte del libro. La considero menos importante porque la primera parte está dedicada pues a los efectos que esta cuarta revolución industrial están produciendo las empresas, pero en esta segunda parte sí que saco esta conclusión. Yo, modestamente, pues a través de los estudios que he realizado para hacer este libro, creo que los efectos de la cuarta revolución industrial en España, lo he dicho antes, serán diferentes a los producidos en otros países de nuestro entorno, con un sistema más democrático que el nuestro y menos corrupto, y sobre todo pues dotado de mayor independencia judicial, que para mí es la clave de todo. Entonces, con el sistema actual que tenemos, pues esta cuarta revolución industrial no se está desarrollando al ritmo que se debería desarrollar. Por tanto, las empresas lo van a notar de manera negativa. Ya en España el problema es que la política pues lo interviene todo, es decir, en todos los países la economía y la política está íntimamente conectada, evidentemente no puede ser de otra manera, pero el nivel de intervencionismo político en España pues es altísimo. Entonces, si a eso le añadimos el problema que tenemos actualmente en una región española, en concreto, pues en Cataluña, pues ya digo que las empresas están más preocupadas de otras cosas que de esto. Tenemos que recomendar a nuestros amigos televidentes, espectadores de este programa, que lean este libro, porque tú dices las cosas muy, muy claritas, muy claritas. Intento. Es decir, no solo detectas el problema, sino que llamas al pan pan y al vino vino, sin estridencias, sin palabras altisonantes, pero estás detectando la realidad española de una forma muy, muy positiva, Lucio. Sí, bueno, quizá también la detecto porque yo soy un pequeño empresario. En 2004 fundé una sociedad, una consultora. Sí, de eso vamos a hablar después, si te parece. Sí, ¿no? Y por eso quizá pues estoy igual que tú, Julián, o yo soy más modesto que tú, Julián, así que mi empresa es más pequeña que la tuya, pero de todas formas, pues nosotros detectamos el mercado mejor que los políticos. Sin duda alguna. Yo creo que los políticos no saben todavía cómo funciona una empresa, ¿no? Y eso es básico, ¿no? Vamos a seguir hablando de esa revolución industrial que, por cierto, yo le pido a Manuel Carmona, que es nuestro realizador, un plano de este libro. Este es el libro del que estamos hablando, de Lucio Muñoz. Es un libro que se llama, como he dicho antes, La cuarta revolución industrial en España, cómo reducir el desempleo estructural que está provocando este fenómeno. Ahí está el plano, porque ven ustedes que estamos hablando de un libro que para el empresario tiene que ser un libro de cabecera, porque detecta, insisto, los problemas que vivimos, que viven las empresas en España. Siguiendo hablando de esa revolución industrial, también afecta evidentemente al sistema económico, al sistema fiscal y al sistema laboral. Sí, el mercado laboral es el primer afectado, ¿no? Por eso decía antes que para intentar pues paliar los efectos negativos, que también los tiene, porque tiene efectos positivos y negativos esta cuarta revolución industrial, habría que flexiseguridad el mercado laboral y adaptarlo a esta economía digital. Yo desarrollo un modelo, como he dicho antes, para hacerlo. Es difícil. La reforma laboral
de 2012 sí que no se llegó a desarrollar al 100%, pero estuvo enfocada en esta dirección y solucionó pues algún problema. No flexisegurizó este mercado laboral, pero sí intentó hacerlo y se puso la primera piedra para conseguirlo si se desarrolla una reforma laboral más extensa, ¿no? o más completa que la que se hizo. Pero lo importante es romper con la dualidad que hay en España, sobre todo, y también la precarización. Quizá el contrato único sea una solución. No sabemos si se podría adaptar el modelo austríaco al modelo español, la famosa mochila austríaca, pero sí que la última reforma laboral fue en la buena dirección y se debe desarrollar aún más, aunque evidentemente también precarizó el mercado laboral y se produjo también una devaluación salarial, o sea que tuvo también efectos negativos, pero sí que yo creo que esta reforma laboral, la última, si se tiene la valentía, si algún gobierno tiene la valentía de desarrollarla completamente, pues va en esa dirección y sobre todo adaptarla pues a este mercado digital que ya está aquí, en todas las empresas, prácticamente los modelos de negocio de los nuevos emprendedores son ya digitales y es que no tenemos más remedio que adaptarnos a... Lucio, ¿cómo afecta la corrupción del sistema a las empresas? Bueno, yo creo que la corrupción es el problema de España, pero lo decía antes, para mí la corrupción solo se atajaría con un sistema dotado de independencia judicial, ¿no? De separación de poderes. Para mí esa es la base de todo. Si un país, si un sistema político-económico está basado no me gusta entrar en estos detalles, pero está basado en una dependencia del poder político, pues evidentemente pues los jueces... Por mucho que nos pese y por mucho que hablemos ahora, sobre todo con la problemática catalana, en el fondo sí, todos tenemos la convicción de que la separación del legislativo, del judicial, no es tal, ¿no? No, sobre todo en los altos tribunales, porque en juzgados de primera instancia e instrucción sí que hay independencia judicial, los jueces saben lo que pueden, pero en los altos tribunales de justicia, por supuesto, están todos politizados. De hecho, los vocales del Consejo General del Poder Judicial están elegidos por los partidos políticos. Así. Es contraproducente porque nuestra Constitución no... Si fueran independientes no tendría que ser así, claro. Por supuesto, pero a pesar de ello, ahora la justicia en Cataluña está actuando, yo creo que medianamente bien. Por tanto, ahora sí que se está produciendo pues una independencia judicial, por lo menos en este área, ¿no? en este asunto del proceso de independencia de Cataluña. Pero hasta la fecha no ha sido así, llevamos 40 años, yo lo llamo de pseudo-democracia, porque para mí no es una democracia real, pero en estos 40 años sí que se ha visto perfectamente que el Poder Judicial está supeditado absolutamente al poder político en los altos tribunales de justicia, me refiero a esos altos tribunales de justicia. Y los jueces, por supuesto, que hay muchos jueces, la mayoría de ellos son independientes, pero evidentemente si quieren ascender en la carrera judicial no tienen más remedio que someterse al poder político, porque son los políticos los que eligen a los magistrados y de los altos tribunales de justicia. Por tanto, es que es un círculo vicioso. Pero ya digo que la mayoría de los jueces son independientes y la verdad es que debe ser así, yo me alegro. Los que ascienden suelen ser los que no son independientes, pero bueno, es otro tema también que es un tema conflictivo. Mucho más farragoso que este de la revolución industrial, sí. Y que todos sabemos de qué va y que, bueno, algún día esperemos que vaya mejorando, ¿no? ¿Es España un país en el cual las empresas no gozan de la protección suficiente? Por supuesto, están desprotegidas absolutamente. Además es que ahora para mí el problema fundamental es Hacienda. Para mí se ha convertido en una policía. La Santa Inquisición. Exactamente, y lo único que intentan es recaudar. Recaudar es. Para mantener a una estructura estatal. Sobre todo política. Político-estatal, administrativa, insostenible totalmente, que se financia a través de la deuda pública y que genera un déficit insostenible, y esta para mí es la base, el desequilibrio macroeconómico que tiene España, precisamente este. Entonces, si no se soluciona este problema, va a ser complicado, pero que Hacienda lo que tendría que hacer es ayudar
a las pequeñas empresas, a los autónomos, y no perseguirles, que es lo que está haciendo. Está ocurriendo así, Hacienda está persiguiendo sí. a las pequeñas empresas, a los autónomos, a los pequeños. Total. No a los grandes. Exactamente. No a los grandes. A los pequeños. ¿Qué diferencias existen entre las pymes y los autónomos en esta revolución industrial? Bueno, los autónomos, prácticamente la mayoría no tienen empleados. Realmente están, pues no están. Digamos que también tienen relación, por supuesto, con esta cuarta revolución industrial, pero les afecta menos, puesto que no tienen empleados y la estructura de las empresas, de la mayoría de los autónomos, pues es muy plana, muy plana. Pero sí, evidentemente, tienen que actualizar sus habilidades al entorno. Y las pequeñas empresas, pues sí que tienen que automatizar procesos para ser competitivas y para competir, ya no solo a nivel local o a nivel regional, sino a nivel mundial, puesto que hoy en día, a través de una web, puedes vender a todo el mundo. Entonces, tienen que adaptarse, igual que las multinacionales. Y sobre todo los autónomos, yo creo que poco a poco se va a producir un aumento de autónomos, aunque este último año creo que ha habido menos, pero yo creo que la tendencia es aumentar los autónomos, los llamados freelance o freelancers, sí, sí. Porque evidentemente para mí son, primero, los procesos de outsourcing van a posicionarse, las empresas van a externalizar muchos procesos a través también de la cuarta revolución industrial, que es otro de las derivaciones de ella, y estos freelancers pues son más productivos que un empleado de una empresa privada. Son más productivos, se dan de alta en la seguridad social ellos, las empresas no tienen que pagarle la seguridad social, y sobre todo los buenos también aportan una solución de negocio que muchas veces el empleado no la hace, también porque no puede o porque está en una estructura muy, muy cerrada. Entonces, este aumento de los autónomos yo creo que es positivo y también para la competitividad de las empresas, y yo creo que lo único que deben hacer es igual que los empleados del sector privado, es adaptarse al mercado y formarse digitalmente, sobre todo eso. Lucio, como experto que eres, ¿cuál es el presente y el futuro de las empresas en España y en Castilla-La Mancha? Yo quisiera ser optimista, porque si no lo somos, nos tenemos que cerrar el chiringuito, como se suele decir en nuestra región. El futuro, pues yo creo que puede ser un gran futuro. Para mí el problema es político, de verdad, Julián. Los empresarios en España son tan buenos como puedan ser los estadounidenses. ¿Por qué vamos a ser peores? El problema es el entorno. Si tenemos un entorno político como el que tenemos, destructor, pues evidentemente tenemos menos posibilidades de crecer y de ser competitivos. Pero yo quisiera ser positivo y optimista. Esperemos que nuestra democracia se consolide, porque para mí no está consolidada. Para mí tampoco está consolidada, sí. Por supuesto que no. Los políticos dicen que sí, pero yo tengo otra visión totalmente diferente. Y madure, porque no está madura. Para mí esa es la base de todo. Tenemos que tener un sistema político que nos ayude, que ayude a los empresarios, no que destruya a las empresas como pasa ahora. Pero bueno, yo quisiera ser positivo, no podemos ser negativos, Julián. No, yo creo que la positividad entonces, hay que llevarla como bandera, porque si no estaríamos perdidos, ¿no? Así que yo creo que el futuro, pues el futuro es el que nosotros queramos hacer, construir. Solamente queremos pedirle pues al sistema político que nos ayude. La cuarta revolución industrial en España es el sexto libro. Sí. En los anteriores, ¿qué temática has tratado? Perdón. Pues el segundo libro, que se titula El nuevo emprendedor socialmente responsable, pues abordé una nueva manera de emprender a través de la responsabilidad social. Es un libro, para mí, quizá el mejor que he escrito. Y lo leeré. Sí. Hombre, si el autor dice que es el mejor, hay que leerlo. Intentaré que la editorial te envíe uno, Julián, porque a mí no me quedan ejemplares. No te preocupes, muchas gracias. Si no, yo lo pediré a la editorial, sí. No te preocupes. Y ese libro trata única y exclusivamente de gestión empresarial con un enfoque social,
con enfoque social. El primer libro fue mi primer libro, este al contrario es el peor que he escrito, el primer libro también toca la temática de responsabilidad social corporativa, trata de cómo debe gestionar una pyme este área de la responsabilidad social, sí, sí. Pero es algo obsoleto, puesto que las empresas, las multinacionales sí lo pueden hacer, pero las pymes están absolutamente limitadas. Entonces, es muy bonito hablar de responsabilidad social, pero al final se queda todo en nada, ¿no? Luego escribí dos, uno se titula Españicidio, que está en relación con lo que ha pasado ahora en Cataluña, sí. Y otro, Sin autonomías, pleno empleo. Este libro pues, es más político que económico y trata pues, del sistema autonómico, que para mí es un fracaso absoluto. Para mí lo primero se está viendo con el problema catalán, lo que habría que recentralizar competencias, por ejemplo, sobre todo la educación, que se ha visto que a través del totalmente de acuerdo adoctrinamiento en las aulas, pues evidentemente se han producido pues auténticos robots nacionalistas. En Cataluña, a través del adoctrinamiento en las aulas, a través de la competencia de la competencia de educación, si la tiene una autonomía, pues al final, si esa autonomía está gobernada por separatistas, pues evidentemente el resultado está ahí. Yo creo que hay que recentralizar competencias si no se quiere destruir el Estado autonómico. Creo que es casi imposible volver atrás, pero por lo menos recentralizar estas competencias de educación, sobre todo educación, ¿no? Sí, yo creo que es la base, sí. La educación es la base, sí. Y reducir la burocracia y la estructura político-administrativa de las autonomías es fundamental para que la economía de las regiones avance. Y para mí eso es fundamental. Y este libro pues trata de esta temática, más a nivel más global, evidentemente, pero trata de ello. Y el sexto pues es el que tienes en tu Sí, la cuarta revolución industrial en España, que a quién va dirigido, evidentemente creo que a los empresarios y a los autónomos, a aquellas pequeñas y medianas empresas. ¿Y dónde se puede adquirir, Lucio? Sí, bueno, pues evidentemente por Internet. Por Internet. Bueno, ¿Vamos a dar una dirección de Internet? Sí, está en muchas librerías, pero sobre todo por Internet. Pues simplemente metes en Google y el libro está en muchísimas librerías por Internet, en Amazon, evidentemente, en El Corte Inglés. Y además imagino que además es un precio muy barato, ¿no? Pues si te digo la verdad, no sé a qué precio está el libro, Julián. No sé si son 17 euros o 18, no lo sé. Muy barato, muy barato. Pero no llega a 20 euros, el precio exacto no lo sé. Y el perfil del público objetivo al que se dirige, pues es cualquier empleado del sector privado, sobre todo, tanto si trabaja por cuenta ajena como propia, a cualquier empresario. Yo lo recomiendo muy, creo que es muy interesante y creo que hay que leerlo, ¿verdad? Pero además con Muchas mucho gracias. Detenimiento, de verdad, con mucho gracias, detenimiento, Julián. Porque aquí está la gran verdad de la revolución en España industrial y la gran verdad de las empresas. Pues muchísimas con gracias, todo Julián. Su engranaje político, económico, financiero, fiscal, ¿no? Eres consultor, tienes una empresa. Sí. Yo no me atrevo a decir el nombre de la empresa, pero lo vas a decir tú porque está en inglés, ¿no? Eurogroup. Eurogroup Human Resources. Bueno, es un nombre que se ha quedado un poco obsoleto, puesto que ese nombre lo buscaba mi hermano yo en 2004, pero no he querido cambiarle nunca el nombre a la consultora, aunque sé que se ha quedado un poco obsoleto. Es una consultora de, sobre todo, recursos humanos, de consultoría de negocio, de selección por valores, de formación estratégica. Y desde 2004 hasta ahora, pues intento sacarla adelante. Nosotros estamos especializados en empresa familiar. Uh-huh. Y en el sector sanitario. Nosotros trabajamos para 11 hospitales de SESCAM. Muy bien. Y ahora estamos intentando pues, abordar el sistema sanitario de otras autonomías, que es difícil. Es difícil. Y además todas que tendrían que ser muy parecidas son tan distintas de unas a otras, ¿no? Sí. Hay algunas que ni siquiera el portafolio de servicios ni siquiera lo hemos intentado, ¿no? Incluirlo en... O sea, abordar el... comercialmente, pues, por ejemplo, el sistema sanitario de Cataluña o en el País Vasco o en Navarra, ni se me ocurre, ¿no? Es otro mundo.
Exactamente. Es otro mundo. Y también esta falta de unidad de mercado, pues también no solo me afecta a mí, sino a cualquier pequeña empresa, cualquier pequeño negocio que quiera implantarse a nivel nacional en todo el territorio, pues choca con los problemas políticos existentes en las autonomías y hay que pues seleccionar, ¿no?, la autonomía donde tú quieras meter tu portafolio de servicios. O sea que otro problema, otro hándicap que tienen las empresas españolas es esta falta de unidad de mercado producida por las leyes y por la legislación diferente que hay en cada autonomía, y sobre todo pues la exclusión que se produce ahora mismo en Cataluña a todo lo no catalán o en el País Vasco o en Navarra, que hace pues que una empresa de otra comunidad sea reacia pues a implantarse allí. No, las multinacionales no tienen estos problemas, pero menores, en menor escala, pero una pyme tiene todos los problemas habidos y por haber para intentar implantarse en otras regiones. Lucio, tus libros están dedicados a tu madre. Sí. Imagino, y quiero preguntarte, ¿qué representa tu madre en tu vida? Todo. Bueno, qué bonito eso que has dicho. Mis padres. Mi padre falleció hace 20 años, muy joven. Y también, igual que mi madre, para mí son las dos personas más importantes en mi vida, pero sobre todo mi madre. Para mí mi madre es todo y por eso se lo dedico a ella. Aunque también el libro está dedicado a mis hermanos, que tengo dos, y a toda mi familia. Cuida a tu madre, porque solo se sabe lo que vale una madre y un padre cuando se pierde. Sí. Cuídalos. Gracias, Julián. Llegado este momento, saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, Lucio Muñoz, si estás preparado, son preguntas muy concretas y muy escuetas. Comienzo. Esta va a ser la parte más difícil de la entrevista, Julián, pero voy a intentar contestarte lo mejor posible. Defínete como persona. Qué difícil, qué pregunta más difícil, Julián. Es muy complicado, la verdad que sí. Pues voy a hacerlo de manera muy sencilla. Yo, en este momento de mi vida, pues yo he sido un gran inmaduro, y lo reconozco, he sido muy inmaduro siempre. Y en este momento de mi vida, que creo que ya es cuestión, ya tengo que he madurado, lo más importante, intento ser bueno con mi familia y con mis amigos y con mis clientes, en general con todo el mundo, pero me considero una buena persona y los defectos que tengo intento pulirlos. En base a esta madurez que he adquirido, que antes no la tenía, y todos los errores que he cometido en mi vida pues ha sido por la inmadurez. Pero en esta sociedad que vivimos maduramos muy tarde. Sí. Y a mí me pasó eso, que maduré muy tarde, pero me considero una buena persona y lo digo sinceramente porque lo creo de verdad. Defínete como profesional, como consultor. Esta yo creo que es más difícil todavía, Julián. Soy honesto. Que no es poco. Y trabajo con los límites propios de un negocio, valga la redundancia, muy limitado. Pero intento aportar valor a cualquier proyecto que hago. Y intento ser competitivo dentro de esos límites. Los proyectos que no puedo abordar los derivo pues a otras empresas o a contactos que yo tengo, y lo que puedo hacer pues lo hago lo mejor posible. ¿Cuál es tu color preferido? El verde. Verde esperanza. El verde del campo, me gusta mucho el campo. Qué entonces, bonito. Por eso. El campo manchego, en primavera sobre todo. ¿Cuál es tu fruta preferida? Pues la naranja. Mucha vitamina C. ¿Qué tipo de sabor te agrada? ¿Chocolate es un sabor? Qué rico, no. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Los que nos gusta el chocolate somos los galgos. Sí. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues no me gusta usar la ropa que llevo ahora mismo. Es una diferencia que tengo con la casa que me ha invitado. Gracias. Que menos que venir de chaqueta y corbata. Me gusta la ropa de campo, me gusta mucho la ropa de campo, aunque claro, evidentemente en la ciudad no apenas la utilizo, pero es la ropa que más me gusta, con la que me siento más cómodo y más identificado. ¿Qué mascota preferirías tener? Pues Julián, no me gustan los animales, pero no me gusta la mascota, no me gustan las mascotas, tampoco me gustan los animales en la ciudad, ni en las casas. Me gustan los animales en el campo y en libertad. Y no tendría nunca una mascota, o al menos hasta la fecha. Quizá en el futuro nunca se sabe lo que puedes hacer en esta vida, ¿no? Por tanto. ¿Tu mejor virtud?
Pues yo creo que soy bastante honesto en todo y sincero. Nunca, creo que nunca he engañado a nadie. No lo he hecho y siempre digo pues las cosas muy claras. Algunas veces me produce problemas, pero por el contrario, otras veces pues todo lo contrario, ¿no? Esa sinceridad, pues esa honestidad hace que te quedan muchísimos amigos, ¿no? Y muchísimos buenos amigos como creo que tengo. ¿Tu peor defecto? Tengo muchos. Tengo muchos, Julián. Muchísimos defectos. Quizá tenga una soberbia importante, que la tengo, e intento pulirla, por supuesto, pero la tengo, la he tenido siempre y eso me ha hecho pues cometer muchos fallos en mi vida. ¿Tu comida favorita? Huevos fritos. ¡Qué ricos! ¡Qué ricos, Dios! Huevos fritos con patatas fritas, muy sencillo. No me gusta la alta cocina, Julián. A mí tampoco. Es una delicia unos huevos fritos con patatas, por Dios. ¿Un libro que no sea tuyo? Un libro que no sea mío. Puedes decir tuyo si quieres también. Pues el mío, este último, sí. La cuarta revolución industrial en España, cómo reducir el desempleo estructural que está provocando este fenómeno. Y me gustaría recomendar un libro de un amigo mío, de Diego Palomares. Sí. Pero es que no me acuerdo del nombre. Si me ve esta entrevista, que me perdone, pero por lo menos recomiendo el libro de Diego Palomares, que está a punto de salir al mercado, pero no puedo decir el título, pero se puede buscar en internet. El título no me acuerdo. Sí, buscando el autor, evidentemente. Exactamente. Está relacionado con la creatividad y con la innovación. Y yo he leído algo del libro, aunque no ha salido al mercado todavía, y me ha parecido que es bastante bueno. Por tanto, el libro de mi amigo Diego Palomares. ¿Una película? ¿Una película? Pues déjame que piense. Estas preguntas son muy difíciles para mí, Julián. Un tópico, ¿no? Quizá Casablanca, me gusta mucho. Y sí, porque no? Los expertos que no es muy buena. Sí, sí. Pero sí. A mí me gustó bastante. Sí, y yo creo que es un clásico. Sí, es un clásico, sí. Sí, sí. ¿Un actor y una actriz? Pues déjame que piense. Actores. Pues Humphrey Bogart. Uh-huh. Y actrices. Vamos a ver. Pues no sé cuál, Julián. Bueno, no te preocupes, hay muchas, dejamos así, no sí. Pasa nada. Sí, hay muchas y muy buenas. ¿Un político? Políticos creo que ninguno. 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 Políticos en España, sobre todo, ninguno. No. Me parece que la clase política en España, por no llamarla casta, que por cierto, casta no es un término que inventó Podemos, que lo inventó un periodista mucho anterior, que existe muchísimo antes que Podemos, por tanto no es un término inventado por ellos. La clase política en España es muy deficiente, deficiente, sobre todo ahora, cada vez más, y con excepciones, pero es muy deficiente. Y no destacaría ningún político. Hay unos mejores que otros, por supuesto, como en todos los colectivos. Pero no quiero destacar a ninguno porque no me parece que haya ninguno mejor. Quizás Inés Arrimadas en este momento, ¿no? Sí, parece que es algo distinto a lo demás. ¿Una ideología? A mí no me importa decir lo que pienso, yo soy liberal. Soy liberal 100%. A algunos les pareceré de derechas, pero a mí no me gusta ese término. Yo me considero un liberal 100%. Es algo que en España no se estila, pero aquí la mayoría de las personas pues, son de perfil socialdemócrata, yo no. A mí me gusta pues, una economía libre de mercado, me gusta un sistema democrático con separación de poderes y lo que más se acerca al modelo que más me gusta pues, es el sistema de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo soy absolutamente liberal, no 100%, porque evidentemente el Estado también tiene su función, pero yo creo que hay que dejar hacer, ¿no? a los empresarios y a la iniciativa privada y la libertad económica debe estar por encima de todo, algo que en España no ocurre, ¿no? Y la seguridad jurídica, por supuesto, se deriva de todo ello y en España cada vez hay menos. Yo pienso que es un sistema liberal, democrático, un sistema de derecho. Yo creo que un sistema democrático de derecho, yo creo que es lo básico, ¿no? Para que una economía funcione y para que una democracia se desarrolle. Una religión. Pues
Yo me considero cristiano, aunque no católico. Creo, pues sobre todo por mi madre, ¿no? Creo que en España, pues, aunque últimamente pues, los valores no vayan en esta dirección, pero yo creo que hay un profundo, hay una profunda adicción al catolicismo, ¿no? Yo creo que soy cristiano, no me considero católico, pero sí cristiano. Un programa de televisión. Pues el tuyo, cuéntame, Julián. Muchas gracias. ¿Qué te pone de los nervios? Pues supongo que lo que a ti, Julián, todo lo que está pasando en España ahora mismo. El proceso de independencia de Cataluña, pues no es que me ponga de los nervios, es que hay veces que no... Desespera. Exactamente. Como a tantos otros. Exactamente. Eso me pone de los nervios, Julián. ¿Qué no perdonarías? Yo creo que hay que perdonarlo todo, Julián. Yo lo perdonaría todo. Esta vida es muy corta. Sí. No podemos estar con rencores. Yo no tengo rencor absolutamente a nadie y lo perdonaría absolutamente todo, Julián. ¿Qué te hace reír? Reír me hace muchísimas cosas, Julián. De hecho, adoro reírme, ¿no? Me gusta mucho reírme. Me hacen reírme mis amigos, sobre todo mis amigos. Unos más que otros, no por eso los voy a considerar mejores amigos, pero que hay amigos míos que me hacen reír y me encanta estar con ellos. ¿Qué te hace llorar? Pues... alguna vez cuando ves alguna película sentimental, te afecta a tus emociones y acabas llorando. Cualquier cosa que sea emocionante y afecte a tus sentimientos, ¿no? ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues como he dicho antes, quizás sea mi peor defecto, soy algo soberbio y esa soberbia, aunque intento limitarla, intento pues evidentemente mejorarla, porque hay que cada vez ser mejor persona y pulir tus defectos, pero no siempre se consigue. Y bueno, pues está todo dicho. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Conoces muchos, Lucio? Sí, muchos tampoco, pero sí soy capaz, por supuesto que sí. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, 100%, siempre. Se nota. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues tengo que dividir mi vida en dos partes. Una hasta los 34 años, que le dedicaba muy poco tiempo a trabajo, me dedicaba más a disfrutar de la vida. No es que me arrepienta, pero sí, muchas veces pienso que si me hubiera tomado esa fase de mi vida de otra manera... Pero bueno, ya no hay más remedio. Ya no hay más remedio. Ahora pues dedico muchísimo tiempo a trabajar, muchísimo tiempo. No te puedo decir las horas, puesto que muchísimas horas, Julián. ¿Qué añoras de tu niñez? Pues sobre todo a mi padre. Yo me siento un privilegiado de la vida por la familia que he tenido y por mis padres, que me han querido 100%. Y me lo han dado todo, no el tema materiales, que es lo de menos, sino lo más importante. Y pues añoro irme con mi padre al campo. Es lo que más añoro, aunque me sigo yendo, pero no con mi padre. ¿A quién eres incapaz de decir no? Pues a mi madre sí me lo dice varias veces. Quizá la primera vez sí le digo que no. Te voy a coger el truquillo. ¿Tienes alguna manía? Muchas. Muchas cada vez más, Julián, por desgracia. Muchísimas. Bueno, algunas manías son buenas. O sea. Un lugar para vivir. Un lugar para vivir, pues mi pueblo, el pueblo de mi familia, Fuencaliente. Buen pueblo. Y mejor todavía el campo, en el entorno de Fuencaliente, de Cardeña, de mi tierra. Esa es una buena zona, sí señor. ¿Atrevido, conformista o rebelde? No, yo no soy conformista para nada. Atrevido sí, por supuesto, siempre lo he sido en todas las facetas de la vida. Nunca me he sentido cobarde para nada. Y me has dicho antes, Julián... ¿Conformista o rebelde? Rebelde, sí, rebelde, la verdad es que sí, soy rebelde. Con causa siempre. Sí, no, en España no tenemos más remedio que ser rebeldes. No podemos estar narcotizados como gran parte de la sociedad, que lo está. Está adormecida y eso es un factor que aprovechan los políticos para hacer lo que quieren. Uh-huh. ¿A qué edad, Lucio, te convertiste en hombre?
Julián, pues no lo sé. Ya te he dicho, Julián, que maduré muy tarde, quizá a los 34 años. Que para mí ese año es... Sí, marca un antes y un después. Sí, porque cambió mi vida. Decidí que iba a cambiarlo todo y lo cambié. ¿Un lema de vida? Pues no tengo ningún lema, pero voy a intentar crearlo ahora. Pues vivir, vive y deja vivir, ¿no? Yo creo que es un buen lema, es un buen lema. Lucio, ¿cuál es la canción de tu vida? Te la he dicho antes, aunque estas cosas, que como yo nunca me preocupo, para mí este test es muy complicado de responderlo, pero te lo he dicho antes cuando me has preguntado qué canción te gusta y no he sabido el título, no me acordaba. Sin embargo, la canción sí la tenías clara. La canción sí, es esta canción que habla de un velero. La escuchamos, mira. Sí, esta es la canción de mi vida, sí. Me encanta esta canción. Soy cantor de silencios que no viven paz. Es una canción universal de Julio Iglesias. Me gusta mucho Julio Iglesias y aunque se me olvidan los títulos de los nombres, los títulos de las canciones, pero me gustan mucho las canciones de Julio Iglesias y esta me encanta. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a Lucio Muñoz. Podría de nuevo leer su currículum, que es muy cualificado, pero sobre todo vamos a decir que les aconsejamos a todos ustedes que lean ese libro, esa cuarta revolución industrial en España, porque es un libro que tiene que ser, sobre todo, insisto, para las personas que están interesadas en la economía de cabecera. Gracias, no cambies, y que esta cuarta revolución industrial en España sea el éxito que tú te mereces. Muchísimas gracias, Julián. Gracias a ti. Es un honor haber estado en tu casa y por supuesto con tu compañía. Gracias por venir. Y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.